es Andrés Iceta, soy arqueólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador de CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba. Bueno, el proyecto del Museo Viajero comienza en el año 2011. Fue una iniciativa que se hizo desde el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la CENAF del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y tenía como objetivos en su principio trabajar el concepto de identidad cultural relacionado con la cuestión de derechos humanos y que, bueno, básicamente se focalizaba en esta población infanto-juvenil de la ciudad de Córdoba. Este Museo Viajero recorrió durante casi 2 años algunas escuelas, hizo algunas visitas a algunas festividades en el interior provincial, y después este Museo Viajero tuvo un año parado. Entonces lo que hicimos fue reflotar la idea del Museo Viajero, el proyecto, pero esta vez orientado hacia un reclamo que se había originado en la sociedad, particular del Valle de Ongamira, que es donde se está llevando un proyecto arqueológico de excavaciones desde el año 2010, de investigaciones arqueológicas. Se hizo una nueva apuesta museográfica, trataba ya no tanto los temas particulares como la alimentación, sino sobre la profesión del arqueólogo. Y piedras. Qué lindo. Sí, acá tenemos en exposición huesos y piedras, ¿sí? Que son restos arqueológicos de las comunidades originarias que vivieron en Ongamira, en este lugar, ¿sí? Los huesos son restos de alimentación, ¿sí? Pertenecen a guanacos, y las piedras son cuarzos con las cuales hacían todos sus instrumentos. Todo esto tiene que ver con lo que comían y con la tecnología que producían, ¿sí? La cultura material, o sea, los objetos arqueológicos que uno extrae en las excavaciones, pasan por todo un proceso de conservación, de limpieza, de catalogación, de estudios, de distintos análisis. Y todo eso, bueno, luego se vuelca en diversos productos, como puede ser estas puestas museográficas como la del Museo Viajero. Ponemos un poco en tensión en lo que se conoce como sentido común de la gente, ¿sí? Lo que, por haber sido repetido tantas veces, la gente aprende y toma como la verdad absoluta, ¿sí? Ejemplos de los 90 es que sociedades originarias no había más en Córdoba. Los originarios cordobeses pasaron al olvido hasta que volvieron algunos procesos de etnogénesis y se volvió a hablar de comechingones, de sanavirones y de diversas comunidades. Y hoy en día el Museo Viajero también quiere transmitir eso un poco, ¿no? Que los pueblos originarios viven con nosotros, y que muchos de nosotros probablemente estemos más relacionados con los originarios que con los europeos. Quizás cuando yo entré hace muchos años ya a estudiar antropología, no sabía muy bien qué era la antropología, y tenía esta idea que tiene mucha gente, ¿no? De la aventura y el misterio, y un poco la elección de por qué antropología fue porque no quiero estar sentado en un escritorio. Somos empleados del Estado y como empleados tenemos que devolver a la sociedad lo que nos está pagando. Creo que desde lo digital, desde la arqueología pública, desde estos proyectos que llegan a gente que no está integrada a los circuitos museológicos, bueno, permite esa devolución a la sociedad, además de la felicidad que nos puede provocar a nosotros como individuos, ¿no?